Hola, buenas tardes. Estamos iniciando la transmisión de esta tarde a través de la página de Editorial Farus para presentar el libro de ensayos que forma parte de un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, si no me equivoco. Es un libro que se llama, una compilación que se llama La Gran Máquina Narrativa del Poder. Y estamos en esta tarde con algunos de los integrantes de esta antología. Entre ellos se encuentra Yomara Naomi. Bienvenida esta tarde. También está con nosotros Elena, con nosotros y nosotras, Elena Spencer. Y Armando Ruro, que creo que es su seudónimo, pero estamos aquí para hablar un poco de este libro, de este proceso que, bueno, este libro está lanzado en esta ocasión por la editorial Piedra de Zohar, que es una editorial de la Ciudad de México, si no me equivoco. Y bueno, vamos a entrar en materia y bueno, les damos la bienvenida a todos los que están conectándose a la transmisión. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. La idea de esta charla es conocer un poco del proyecto, cómo surge, cómo fue lanzado en la versión digital, ¿no? Página web, cuáles son las características que tiene un libro que puede surgir desde el ámbito académico, pero tiene todas las expectativas de hacer un análisis de tanto de textos literarios, temáticas contemporáneas y principalmente de algunas temáticas que es necesario representarlas, estudiarlas. Y en este caso, quisiera que alguno de los participantes nos hablara en esta primera parte y después yo regreso en un momento de el compilador, que en este caso es. Se llama, perdón, es que no soy muy bueno para los nombres, Mauricio del Olmo. ¿Qué me puede decir de Mauricio del Olmo que en esta ocasión, digamos, no está con nosotros en la reunión? Tomara. Sí. Bueno, hola a todos quienes nos estén viendo, gracias por tomarse el tiempo y gracias a la editorial Farus por darnos la oportunidad de hacer la primera presentación de esta antología. Pues para entrar en materia, un poco la antología viene de todos y todas los que estábamos escribiendo en estos momentos. Salimos de una clase que es parte del curso en Letras Hispánicas, que es sobre historia de la teoría y la crítica literaria. El profesor Mauricio era entonces y es actualmente profesor de asignatura de la UAM de tiempo completo, y gracias a él un poco se gestaron ciertas lecturas a lo largo de los 6 meses que estuvimos leyendo y analizando textos. Pero básicamente la razón por la cual se compilan de esta manera es que son casi urgencias o dudas o ciertas propuestas incluso a temáticas que no son muy actuales, a cosas que nos interesan. Un poco hablando con Mauricio, que desgraciadamente no está en la presentación del día de hoy, pues nada, nos platicó un poco que era, y lo viene también en el prólogo, en la introducción, es un poco una duda que se hace de una generación que vio un poco un mundo en crisis, un mundo como con problemas ambientales, con problemas pues básicamente nos tocó a quienes estamos ahorita presentando el libro, nos tocó un momento difícil, ¿no? Nuestra generación es una generación que se ve afectada por huelgas, por pandemia, por escasez, por contingencias ambientales. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué había y qué dudas había nuestra generación, ¿no? Sobre todo, ¿qué podíamos cuestionarnos? ¿Qué podíamos proponer, de qué podíamos hablar y de qué no? Entonces, un poco las lecturas nos dieron pie a llegar a asuntos muy personales, ¿no? Eso es como básicamente la razón por la cual están como de alguna forma
elegidos así, ¿no? Como estas urgencias, estas dudas, estas propuestas están consolidadas de manera muy individual de todas las lecturas que tuvimos o no de teoría y crítica literaria dentro de nuestras clases, ¿no? Con el profesor Mauricio. Por ejemplo, en el primer apartado, que si no mal recuerdo, se titula Un breve bosquejo de la invisibilidad. Hay tres detallitos que pueden encontrar. El primero es el mío, en el cual debato mucho teóricamente sobre por qué hay unas voces que valen más que otras, ¿no? ¿Por qué el acto de narrar siempre está dado a ciertos pensadores blancos, privilegiados, por ejemplo, ¿no? Como son el caso de Foucault o de Barthes, de pronto, cuando hay otras voces como bell hooks que en la misma contemporaneidad, al mismo momento, en el mismo contexto social mundial, por así decirlo, se enfrentan a otras búsquedas, ¿no? Como que hay una razón que para mí genuinamente creo que es urgente atender como personas, como literatos, como investigadores de literatura, como investigadores de lingüística, filología, etcétera. Una urgencia que yo creo que nos debe tocar de alguna forma, ¿no? A todos quienes participamos dentro de estos dentro de estas conversaciones. También está el texto de Darío, que es sobre lírica popular purépecha, ¿no? Y menciona mucho sobre la diferencia entre guachos y gente de razón. Menciona mucho este hueco que hay en el canon, o este casi fácil cierre del canon de gente que solamente pertenece a él, en el que ciertas comunidades indígenas, por ejemplo, no pueden acceder, ¿no? Desde un lenguaje que les es propio, ¿no? Como lo menciona Darío en su texto, sobre las pirecuas, le llama, que son cantos de la región de Michoacán, de Uruapan, para ser más exacta. También está el otro texto de Cintia Felipe Cruz, que habla, hace como una especie de recopilación de los sucesos y de cómo resignificar el acto de conquista que hubo en esos momentos. Pasa por Fanon, pasa por bell hooks, pasa por teóricos que son muy importantes para repensar un poco este tipo de temáticas, este tipo de entrecruces que hay de pronto con no solo la literatura, sino un mundo en el que nos vemos un poco casi implicados en la mitad del problema a veces, ¿no? O sea, lo digo un poco yo que soy de Oaxaca, o Cintia que, por ejemplo, es, digo, Darío que es de Michoacán, pues hay ahí un entrecruce siempre de temáticas y de problemáticas que no son un poco propias o nos pegan de alguna manera mucho más individualmente. No sé si alguien más quiere añadir algo sobre este primer apartado, alguno de mis compañeros, compañeras. Un momento, Yomara. Bueno, muchas gracias, Yomara. Ahorita regresamos contigo nuevamente. Y bueno, yo lo poco que pude crear en estos días sobre el libro, me parece, como dices tú, este tratamiento de diferentes temas, ¿no? Que van desde cuestiones muy cercanas a los habitantes de México, ¿no? Temas un poco más amplios, el feminismo, ¿no? En cuestiones literarias. Bueno, me cae nuevamente cuenta que la Universidad Autónoma Metropolitana siempre está buscando la parte crítica, pero obviamente ahora esta generación a la que pertenecen ustedes tal vez tiene una crítica, una más severa, la misma crítica, ¿no? Ahora ya es como un doble cuestionamiento sobre las cosas que suceden, ¿no? Digamos, ya la perspectiva de la literatura ya no se queda solamente en el plano literario, como por mucho tiempo nos mencionaron, que solamente la academia tenía que ser de la que se iba a mencionar, y el objeto de estudio solamente tenía que ser los textos literarios como tal, abrirse a la vida tal vez de los que creaban, no era tan importante, ¿no? Ahora, digamos, creo que la teoría ha cambiado tanto que en este trabajo que ustedes presentan se muestra eso, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante, porque obviamente la universidad siempre se ha caracterizado por eso y no podría dejar estas temáticas fuera para nada, ¿no? Entonces, bueno,
Muchas gracias. Armando, bueno, ¿algo que quieras comentar sobre tu experiencia de publicar y también con la experiencia de tu texto? Pues particularmente creo que, y en eso estamos de acuerdo todos quienes presentamos esta antología, es que sentimos también una oportunidad y también una apertura, sobre todo por parte de la editorial Besoar, por darle como cobijo a los textos, tratarlos, editarlos. Sentimos que también era un espacio en el que nos al menos de manera personal, muy seguras de hablar, muy conscientes de hablar, de justo urgencias, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Armando. Bueno, pues mi experiencia, la verdad es que fue muy durante la clase y que tuvimos con el docente Mauricio del Olmo. Realmente esta invitación a reflexionar los temas de interés que, quiero decir, es lo que ya nos compartió Yomara, estas reflexiones del profesor, que es lo que realmente quería, tenía interés, era escucharnos, ¿no? Escuchar cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son los temas de los cuales queremos hablar, ¿no? Y bueno, en mi experiencia fue darme un lugar para poder indagar acerca de mi tema, que bueno, yo analicé un poco lo que son las teorías de la crítica feminista, que me pareció muy interesante, ya que bueno, mi texto, que se titula La escritura femenina y sus voces, yo lo que trataba, bueno, lo que traté de hacer era reflexionar en torno a la cultura femenina y cuestionar cómo es que se ha construido, digamos, a una de las, ¿cómo se llama? Hay una idea que comparte, es una autora llamada Elinsha Walter, que tiene una idea muy interesante sobre cómo pues, analizar y criticar, digamos, la cultura en la que vivimos hoy en día, ¿no? Que es prácticamente, y es esta idea por la que muchos otros trabajos que componen el libro también lo utilizan para generar sus propias discusiones, ¿no? Y es esta de que, bueno, a lo largo de mucho tiempo, bueno, pues hemos vivido en una sociedad con una cultura principalmente androcéntrica, ¿no? Que ha establecido, digamos, la figura masculina como dominante y la estratificación social, la jerarquía que se ha hecho de ese entorno siempre como punto de referencia al hombre blanco heteropatriarcal, ¿no? Establece ideas, conceptos sobre cómo se supone que es una mujer, lo femenino y un hombre, ¿no? Entonces a mí me interesó bastante poder indagar en esta idea, ¿no? Y más allá de eso, sobre la escritura femenina, ¿no? Que una de las modalidades de feminismo es la ginocrítica, que se encarga de precisamente tratar de encontrar una diferencia en una distinción y una diferencia en las mujeres como escritoras y en los textos escritos por mujeres, ¿no? Es decir, si tienes un texto y que puedas decir esto lo escribió una mujer o esto lo escribió un hombre, no es una de las problemáticas de esta modalidad. Y lo curioso es que debajo de toda esta, digamos, todo este discurso femenino está esta cultura androcéntrica por la cual se está tratando de luchar, ¿no? Y esto es precisamente lo interesante, bueno, lo que me pareció interesante con lo que dialogar, ¿no? Y es que la cultura femenina que se encuentra, digamos, en esta doble tradición, de la tradición masculina, heteropatriarcal, y la identidad que están construyendo, ¿no? La imagen femenina. Y pues, bueno, esa es mi aportación, es lo que yo intenté hacer, ¿no? Por poder compartir esta idea y esta preocupación que yo tengo en mente. Ya referente al libro, lo que es el segundo apartado y el tercero, siguen alguna de estas propuestas, ¿no? De la cultura femenina y androcéntrica. El segundo apartado, que es, si no me equivoco, se titula Una nueva forma de crear. Hay varias ideas que, bueno, me resultan interesantes, como lo es la de Jesús Ramírez, que es sobre el cine y el poder que tiene este de poder, digamos, apropiarse de lo otro. Es algo de lo que ya está Yomar está hablando, ¿no? De cómo, digamos, en la estratificación social, en nuestra vida cotidiana,
digamos, hay cosas con las que nos identificamos, típicamente con la universalización del hombre heteropatriarcal, y dejamos de lado, digamos, lo que se rechaza comúnmente, lo que se le denigra y se releva a segundo plano, casi siempre es comúnmente las personas no blancas que se racializan como negras, lo indígena o lo oriental, ¿no? Entonces, este aporte de Jesús Ramírez sobre cómo esto también es capaz, digamos, en el cine afroamericano, y cómo con el tiempo ha logrado las personas afroamericanas han logrado tomar poder sobre este espacio en el cine, ¿no? O también Juan Cabral con su texto sobre la censura, que nos habla de la tipología de esta censura, y cómo alguna de estas también tienen mucho que ver con esta cultura de poder, ¿no? ¿Quién decide lo que se ve, quién decide lo que no se ve, de acuerdo a la conveniencia de, bueno, los estratos dominantes, ¿no? Y hay otros temas igual de interés en el tercer apartado, que se titula, bueno, se busca hacer visible lo invisible. Es muy interesante el trabajo que hacen Rafael y Alondra, ¿no? Por un lado, Rafael sobre el colectivo LGBT+, que realmente cómo las marchas de este colectivo han cambiado a lo largo del tiempo. Tienen algo que decir, que empezaron bien como una protesta y ahora es una marcha de carácter carnavalesco, ¿no? Y nos cuenta, pues, qué es lo que se entiende por carnaval, qué es lo que defiende y qué es lo que promueve, ¿no? Que realmente ya con el tiempo lo que ha hecho es poderle dar mayor, invitar a las personas a que puedan expresar con libertad la diversidad sexual, ¿no? O bien el trabajo de esta Alondra, que, bueno, nos expone, pues, digamos, una dura realidad en el municipio, que si no me equivoco es Cadereyta, en Querétaro, ¿no? Que, bueno, realmente ella lo que habla es cómo en la cotidianidad, el día a día, en este municipio, pues realmente estas ideas, conceptos y preceptos a partir de los cuales se juzga, se señala y se trata de entender el mundo, tiene, digamos, naturalizado el discriminar a las personas por su diversidad sexual, ¿no? Y entonces Alondra nos comenta cómo hay tres espacios en los que se ejecuta, bueno, desgraciadamente, este rechazo por la diversidad, ¿no? Que nos habla de la iglesia católica, de los restaurantes y de la familia, ¿no? Entonces presenta casos en los que las personas que están forman parte de esos espacios tienen tan automatizado y normalizado el rechazar lo que consideran diferente, lo que consideran lo otro, ¿no? Lo que estaba hablando hace rato con esto de la otredad, lo indígena, lo negro, la diversidad sexual, ¿no? Y entonces este es un ejemplo, el estudio que hace esta Alondra es un ejemplo de cómo estamos en un proceso de cambio. Estamos trabajando por este proceso de cambiar, pero aún así hay, digamos, estos espacios en los que ese proceso es un poco difícil de ver aún. Y no sé si alguien tenga algo más que decir sobre estos apartados o algún trabajo en especial. Muchas gracias, Armando, muchas gracias, en verdad. Pues bueno, todo lo que están mencionando ustedes, creo que son estos dos buenos aportes, los aportes importantes con este libro. Elena, ¿quieres continuar, digamos, comentando sobre tu experiencia para publicar y hablarnos sobre tu trabajo? Sí, gracias. Bueno, yo, mi experiencia para el trabajo que está en este libro, fue, bueno, en cuanto a la relación con el maestro, fue corta, pero me ayudó muchísimo. O sea, el curso fue de mucho disfrute para todos nuestros compañeros, y gracias a esto también tuve la oportunidad de poder tener un acercamiento con la poeta Cel Cabrera, y pues gracias también a que Mauricio me animó a buscarle y me dijo como, pues no hay bibliografía, entrevístala. Y esta es una oportunidad muy buena, estamos muy contentos por tener este espacio, gracias también a la editorial Piedra Besoar.
El último apartado se llama adueñarnos de nuestros espacios y levantar la voz. Este último espacio está lleno de ginocrítica, que es el estudio de la literatura femenina, de la escritura femenina. Y bueno, de hecho el trabajo de Armando, como ya lo habían mencionado, es parte de este apartado. También mi trabajo, que es la resignificación de la palabra perra en la poética de Sol Cabrera, que, o sea, ya no lo pone como una palabra que se refiera a un insulto a las mujeres que disfrutan de su sexualidad, que simplemente son libres, ¿no? A pesar de todas las críticas machistas que se presentan. Aquí ya se presenta toda una palabra llena de matices, en donde una mujer puede ser una perra si no se deja, o también puede ser una perra si ama. O sea, es como una palabra llena de muchísimos significados y tiene una gran carga, ya que en su poesía Sol Cabrera pone a una perra como una mujer celosa, a otra perra como una mujer cariñosa, a otra perra como una mujer resentida. O sea, está lleno de matices, ya no es como este insulto lleno de misoginia, ¿no? Ya también está el trabajo de Alejandra Cruz, que habla sobre la masturbación y el placer femenino como obstáculo para la publicación de textos de las escritoras en redes sociales. Aquí se abre espacio a una discusión muy importante. Bueno, cabe destacar que todos los ensayos aquí son sumamente importantes. Son problemas como Yomara lo ha mencionado, son de urgencia, y todos estos ensayos nos invitan a reflexionar todas las problemáticas que nos rodean socialmente y culturalmente también. En este, pues sí, se habla también de la misoginia que hay al externar de una manera muy normal el placer femenino. También está la falta de representación femenina en la enseñanza literaria a nivel secundaria por Aline Hernández. Este texto también es muy importante, bueno, todos son muy importantes, destacando que se busca que los niños admiren a las mujeres, al igual que se nos impuso, ¿no? Admirar a muchos hombres, que antes nosotros de repente sí nos sorprendía ya conocer a una mujer autora que tuviera muchas obras y que pensáramos como, pero es que ¿por qué no las hemos descubierto, no? Y aquí se plantea esta problemática, ¿no? De leer a más mujeres a nivel secundaria, y así como se idolatran varones, pues idolatrar también a estas mujeres que tienen muchísima importancia en el campo cultural. También está el trabajo de Laura García, que es la problemática en los medios de comunicación sobre la imagen de la mujer en el México del siglo XXI. Todos estos textos tienen la ginocrítica súper presente. También con el de Fernanda García García, de la universalización del feminismo, que es, o sea, aquí ya Fernanda nos da todo un panorama del feminismo, empezando desde las olas, y aquí ya se posiciona con los distintos feminismos que hay. O sea, no es lo mismo ser una feminista blanca a ser una feminista afroamericana y así. O sea, son todas estas problemáticas que son necesarias reflexionar. Y pues sí, o sea, es esta generación que se cuestiona todo, pero que hay producto de estos cuestionamientos y hay discusiones. O sea, se ponen sobre la mesa y te dice como, es por esto que se tiene que hablar, ¿no? También está el texto de Idalia, Mujeres y Pseudónimos, que es principalmente, pues esto de adueñarnos de nuestros espacios y levantar la voz, cómo a lo largo del tiempo las mujeres se han apoderado de,
de su figura como autoras y se han, bueno, no deshecho, porque justamente Idalia habla sobre la importancia de tener presente esta dualidad, de tener su nombre de autor hombre, pero también de autoras mujeres. Y y pues sí, concluyendo con este apartado, también es muy importante mencionar la introducción que Mauricio del Olmo hace a todos nuestros textos, porque justamente es lo que Yomara mencionó desde el principio, que todos estos textos hablan de las problemáticas sociales que nos rodean actualmente, y Mauricio del Olmo lo menciona así, siendo como personas parte de una minoría que tienen todas estas inquietudes y que pues creemos que son necesarias que sean discutidas. Y un elemento muy importante que está en la introducción es que se destaca la muletilla aún así. Y es que, o sea, aún así, a pesar de haber pasado por todas estas crisis de la pandemia, el aislamiento, las problemáticas de que no todos teníamos acceso a un buen internet y aún así tomamos nuestras clases en nuestras casas o en donde podíamos, logramos concretar este proyecto que está lleno de muchas opiniones y de muchas reflexiones que tienen muchísima importancia en cuanto a lo social y a lo cultural y pues a todo lo que nos rodea. Y ya, muchas gracias. Ok, Elena, muchas gracias. Y bueno, quiero leer un poco los comentarios que están en nuestra página en este momento. Dice, bueno, los compañeros de Editorial Piedra de Soar, dicen muchas gracias por darle espacio a nuestros queridos autores. Felicidades, qué bonito, dice Gallardo Sánchez, felicidades, qué bonito ver a la juventud preparada e interesada en compartir experiencias y conocimientos, enhorabuena. Sebastián Maldonado, muchas felicidades por su publicación. Alo Sanz Juárez, estoy muy orgullosa de todos ustedes. Este momento es genial, es un momento. Yasmín Rodríguez dice felicidades a todos ustedes, es el principio de muchos logros. Y Yasmín les manda unos tréboles y un corazón. María Rocío Gallardo Sánchez dice muy interesante sus intervenciones, gracias por la invitación a la presentación de su libro. Bueno, quiero también agregar, y ahorita les voy a hacer un par de preguntas, digamos. También, aparte de ser, como mencionaban esto, de ser como una generación insatisfecha o algo así, mencionaban, yo creo que también es una generación muy informada, que obviamente si nos remontamos 20, 30 años atrás, la información corría como tortuga, que al final las tortugas también en el mar son muy veloces, pero en la tierra son muy lentas y la información era muy lenta antes. Y como mencionaba hace rato Yomara y Elena también, les tocó vivir una pandemia, les tocó vivir una situación totalmente extraordinaria para el mundo entero. Entonces, creo que más que ser una generación insatisfecha, es una generación que está muy informada, y entonces con información ya nada puede estar, ya nada se puede manejar de manera superflua, nada se puede manejar. Si estuviéramos en mi generación, yo egresé de la universidad en 2006, por ahí, estaríamos en una antología ya repleta de textos totalmente literarios y estudiando nuevamente, a los mismos de siempre, tal vez, a las mismas de siempre, a las pocas que se estudiaban. Entonces, creo que esta información que se tiene de manera más inmediata ahora mismo, ¿no? Digamos que la crítica surge y es una crítica que se está viviendo y se está creando al momento, pero también se está difundiendo al momento. Antes los libros casi, bueno, me tocó el tiempo de las fotocopias, a ustedes les toca los PDFs y toda esta cuestión tan rápida, que ahorita me van a hablar de eso, de cómo pueden leer el libro sus lectores ahora, pero
A mí me tocó el mundo de las fotocopias, allí de la UAM, enfrente de la UAM, ir a sacar tus fotocopias y si no tenías para comprar el libro, tenías que fotocopiarlo y era lo más próximo a tener acceso a esa información. Entonces, creo que lo que están haciendo con este trabajo, que puede decir universitario, es un gran alcance para llegar a más personas, ¿no? Bueno, ahora coméntenme la cuestión de la difusión de este libro, a ver. ¿Qué me quiere decir? Y bueno, que puedan poner aquí en el grupo, en la publicación, puedan poner ahí los links también, por favor. Si no, te los pongo yo. ¿Quién me puede comentar algo? Sí, pues, lo más también inmediato que ahora conocemos, obviamente, son las redes sociales. Y también por ahí se está moviendo bastante el libro. Afortunadamente hemos tenido 200 leídas, descargas, que para nosotros un libro que comprende ensayos de justo diferentes ámbitos de teoría, análisis, crítica, es muy importante, ¿no? Como tener 200 personas que estén ahí, que descarguen el libro, que lean y que se enteren de esto que está dentro de, es muy importante porque justo es el... como la arista más importante que sentíamos para generar no solo un interés en el público general, sino también una aportación. Bueno, mi experiencia leyéndolo también es muy linda porque yo desde hace mucho soy fiel seguidora de todos los formatos MOBI y EPUB porque afortunadamente existe algo llamado Kindle y se puede leer increíblemente. O sea, si ustedes lo descargan y está al alcance de todos, es gratuito descargarlo, no cuesta nada leerlo. Y se ve súper bien en el Kindle, se ven, o sea, aparece realmente todo. Entonces es una experiencia que yo creo que además en tanto formato es muy amable con el lector, se presta mucho para hacer más grande y más chiquito el texto. En tanto edición también agradecemos mucho justo a Piedra Besoar, ya lo dijimos, pero repito todavía el agradecimiento, sobre todo por el cuidado de la edición, ¿no? O sea, hay un tratamiento bien lindo que tuvieron con cada uno de los textos. También tiene que ver el hecho de que sean en digital nuestra proximidad con la situación, ¿no? Esta cosa que hablamos sobre la urgencia también tiene que ver que son temas muy actuales, ¿no? O sea, ya hicimos más o menos un repaso de todos los textos, pero pues, o sea, pueden encontrar cosas como lírica, como cantos. Hay textos sobre el fanfiction, hay textos sobre el cine, el blackface, temáticas que tienen que ver con la cultura LGBTQI+, porque ahora se viene como el Pride y como una manera para pensar también el desfile del orgullo homosexual, entre otras cosas que se vienen en la misma marcha. Está la poesía de Sel Cabrera, como ya mencionó Elena. O sea, al final de cuentas hay muchísimas cosas que no son cercanas, aunque no seamos estudiantes de letras, aunque no vengamos de una universidad. Está Harry Potter de pronto, está pues sí, muchas, muchos temas que creo que son muy cercanos, y creo que tanto la proximidad con los textos o los temas que planteamos a lo largo de los ensayos, tanto la proximidad que se tiene al texto es muy importante, ¿no? Entonces los links están en descarga, los pueden abrir, los pueden descargar cuando gusten, están en la página de Piedra Besoar también. Entonces eso es como nuestro mayor orgullo también, que sea un libro gratuito, que sea accesible y que se nos permita tener justo ese público abierto a leernos, ¿no? No sé si alguno de mis compañeros quiere algo más. Armando o Elena. Pues sí, gracias. Pues sí, los invitamos a leer estos ensayos. Son muy interesantes y son de suma importancia porque, o sea, siento que no hay que dejar de lado en ningún momento todos estos problemas. El racismo, la homofobia, la misoginia, y pues también está muy bonito adentrarnos a estas distintas teorías que son pues de sumo interés, ¿no? Para muchas personas actualmente. Gracias, Elena. Y bueno, también me parece muy importante recalcar que
O sea, algo con lo que yo considero que estamos haciendo con este libro al acercarlo al público en general es que tratar de invitar a emular el mismo proceso de reflexión que hicimos nosotros en clase con el profesor Mauricio. Es decir, la idea de sentirse libres de poder reflexionar, cuestionar algún tema que tengas en tu cabeza que sea de interés, esa es la idea en general, lo que hicimos en este libro. Este libro es lo que lleva ahí. No hay que dejarse llevar tanto, digamos, por estos datos duros que tienen las teorías o esta terminología de todo literario, de todo de humanidades, no, sino que el punto de estos textos es precisamente la reflexión, poder invitar a que tú puedas cuestionar, reflexionar cuáles son los temas de interés que te preocupan, ¿no? Es decir, esta razón que tiene el profesor Mauricio de decir, vale, esta es mi generación, estos son los problemas que yo veo, ¿ustedes qué piensan, no? Bueno, pues este libro es el producto de esta respuesta, ¿no? De esa pregunta, perdón. Y este libro, precisamente, no solamente invita a que nos lean y se acerquen a estas ideas, a estas reflexiones, sino que también puedan generar su propia discusión en torno a un tema de interés que tengan, ¿no? Eso es bueno, creo que sería esa la principal idea, ¿no? La invitación a no dejar de reflexionar y cuestionar. Muy bien, Armando, gracias. Y que bueno, eso que comentan ustedes se me hace interesante. Bueno, a mí me ha tocado, soy maestro universitario en Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y es común también que en las clases de literatura que doy aparezcan temas como el lenguaje inclusivo, como las cuestiones de diferentes manifestaciones, y me preguntan a mí que si esa parte puede entrar en la literatura, y le digo, pues claro, la literatura tiene que tomar de todos los temas, porque obviamente la literatura habla de la vida, habla de los personajes, son todos los seres humanos. Entonces, no podemos descartar, a pesar de que hayamos vivido en otra época, hubiésemos tenido menos información que las generaciones que posteriores, creo que lo mejor es, y con este libro se puede obtener mayor información hacia eso. No sé, las veces que yo he platicado con Yomara siempre me sorprende la cantidad de teóricos, de libros, de crítica que me recomienda, para hablar por ejemplo el feminismo y cuestiones así, que para mí es algo que antes era muy complicado, ¿no? Digamos, acceder a ello, tener las posibilidades, tanto en bibliotecas, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, que pues nuestras bibliotecas, por más que pensemos que el libro desde el tiempo de Gutenberg estaba al acceso, podían tener acceso el mundo entero, no es cierto. En muchas comunidades aún ni tienen bibliotecas, ni se acercan de ninguna manera. Entonces, hay muchas formas en las que con este libro digital que ustedes ahora están creando y que están promoviendo y que están poniendo al acceso de libre acceso para todas las personas, es una forma más de que esta parte del estudio que se genera en una universidad llegue a más personas, ¿no? Que esa es una crítica también muy latente con las universidades, que solamente se quedaba el estudio en la biblioteca, ¿no? El ejemplar que dejaban ustedes de su tesis se quedaba en la biblioteca y no pasaba más de eso, ¿no? Digamos, infinidad de veces con compañeros de la universidad o compañeras me tocó leer tesis sorprendentes que obviamente esa información no llegaba más allá de un artículo en una revista y se acabó, pues, ¿no? Y ahora sí podemos acercarnos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Yomara, Elena, para ir cerrando un poco esta charla tan interesante. ¿Alguien que quiera agregar algo más? A mí me queda añadir. A mí me queda añadir sobre todo el agradecimiento a la editorial Farus por darnos el espacio de presentar el libro, como dije muy al inicio. La otra cuestión también es que se sientan libres quienes estén revisando o viendo este en vivo. De como el libro tiene Creative Commons, licencia de Creative Commons, pues siéntanse libres de copiar, pegar, como dice muy al inicio de la edición, se lo pueden revisar cada quien en su descarga. Usted es libre de
copiar, compartir y redistribuir la obra, adaptar, remezclar, transformar y crear a partir de la obra, aún con fines comerciales, bajo ciertos términos, claramente, ¿no? Pero eso es muy importante también, que darles la libertad a quienes nos lean, de justo tener la interpretación que gusten. El libro, como sea, es sí un fruto de una serie de lecturas que se hicieron a lo largo de los 6 meses que tuvimos la materia, pero también es una provocación individual, es una potencia individual. Cada quien leyó como quiso, y como pudo y como decidió, los textos, y también los replicó, los escribió. Entonces sí, todos leímos los mismos textos teóricos quizá, pero no todos llegamos al mismo punto, ¿no? Entonces, el fruto de esto es esta gran amplitud de temas que hay a lo largo del libro. Entonces, pues quienes nos lean, siéntanse libres de acercarse tanto a las lecturas, a opinar, a comentar, y nada, nos haría muy felices su lectura, y estaremos como abiertos también a cualquier comentario, duda que pueda suceder. Vamos a tener otra presentación más adelante en el Congreso de la Universidad. Para quienes gusten, también se hablarán otras cosas, otros temas. Y pues nada, muchísimas gracias, Jesús, también, y a Mauricio por darnos un poco de luz en ese mundo escabroso que de pronto sucede con la teoría literaria, y también la editorial Piedra Besoar por justo darle el cobijo y el cariño y el cuidado, sobre todo con nuestros textos, a la edición. Muy bien. Yo, malas gracias. Para terminar, Elena o Armando, ¿algún comentario final? Pues también agradecer mucho a la editorial Paros por este espacio de presentar nuestro libro. Agradecer mucho a la editorial Piedra Besoar por darnos el espacio de compartir nuestras reflexiones. A Mauricio del Olmo por apoyarnos mucho en todo esto. Y recordarnos que somos capaces, que este trabajo es muy importante por todos y todas nuestras compañeras escritoras y escritores. Y pues sí, los invitamos a leer este libro, que les aseguro que les va a sumar mucho. Armando, ¿algún comentario final? Sí, yo extiendo los agradecimientos también. La verdad es que este espacio, ¿no?, para poder pues presentar el libro, presentar las ideas y todos estos comentarios, estas experiencias personales, bueno, pues la verdad es muy, muy lindo y necesario para nosotros como experiencia de ser autores y autoras de este libro, ¿no? Y que, bueno, esta una primera, ojalá una primera de muchas presentaciones para este libro, para poder divulgarlo más allá y, bueno, pues que se siga abriendo el tema, la discusión, ¿no? Como dice Elena, realmente la lectura no tiene decepción alguna, en verdad, es increíble, aunque parezcan textos que son trabajados y reflexionados individualmente en la cabeza de cada autor y cada autora, realmente es que tienen una intercomunicación, cada uno se comunica con otro, ¿no? Y entonces es muy interesante esto. Y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Sí, comenta. Bueno, otra cosa. Perdón. ¿Sí? No, que hay un par de preguntas en el chat, pero no puedo verlas. Ah, bueno, yo las voy a leer, iba a leer precisamente. ¿Sí? Gracias. Perfecto, bueno. Bueno, ¿quién más? Estaban aquí varios comentarios, entre ellos. Wow, ya se hicieron muchos. Silvana Gallardo, no, más a ver, gracias todavía. A los Suárez. Sanz Juárez dice: al leer este libro nos damos cuenta de que existen textos que tocan temas similares, por ejemplo, la discriminación, la otredad, el lenguaje, marginación, patriarcado, minorías, la cultura de poder, el poder de la tecnología, entre otros temas que por supuesto son indispensables de tratar para así lograr ablandar la ignorancia que aún existe dentro de la sociedad en la que vivimos actualmente. En este sentido,
¿cómo o de qué manera ustedes harían que la gente asimilara con mayor profundidad tales temas? Bueno, ¿alguien quiere responder esto? ¿Cómo o de qué manera ustedes harían que la gente asimilara con mayor profundidad tales temas? ¿Alguien quiere responder? Pues, a ver, si puedo, a ver, si puedo empezar ya, que Yomara y Elena igual me acompañen con esta respuesta. A leer un trabajo de los que están en este libro, específicamente de Laura García, ella trata un tema muy importante, ¿no? Que es precisamente la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Digo, ya llegaré a la respuesta, ¿no? La que se pide. Pero me pareció muy interesante el trato que le dio al tema y la solución que ella propone, que es precisamente el hecho de que, vale, estamos, digamos, en una... estamos viviendo en una normatividad y en una... ¿cómo se dice? En una automatización en la que circula un modo de entender... Bueno, en el que circula, digamos, estamos acostumbrados a tratar de entender el mundo y darnos a entender con los demás, con ideas, preceptos, conceptos, ¿no? Juzgar, señalar las cosas, ¿no? Esto comúnmente de manera negativa, degradante hacia la mujer, todos los estratos que, digamos, se agrupan en la otredad, los estratos silenciados, digamos, en esta idea de la cultura heteropatriarcal y los, digamos, los subordinados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta Laura? Que precisamente una de las cosas que ella trata es precisamente el lenguaje, ¿no? Cómo se está tratando de hacer un cambio a través del lenguaje, ¿no? Pero que hay una problemática, que el lenguaje no va a cambiar a la sociedad. Un cambio lingüístico no va a ser un cambio social, sino a la inversa. Un cambio social puede provocar un cambio lingüístico, ¿no? Y lo que ella dice, bueno, entonces, ante esta problemática, ¿qué es lo que pasa? Que se requiere una necesidad de desautomatizar todo lo que ya tenemos automatizado, ¿no? Todas estas ideas y preceptos con los que creemos que ya están establecidos, que ya se entiende que es una mujer, que es un hombre, que es eso, que es lo negro, que es lo indígena, que es lo bueno, que es lo malo, ¿no? Entonces, la respuesta está en eso, en desautomatizar y ser, tener una mente abierta a las nuevas inclusiones, es así como ella lo dice. Entonces, yo extendería el comentario de Laura como una respuesta. No sé si Yomara, Elena, o quieran agregar algo más. Pues sí, ahora sí que complementando el comentario de Armando, todos los ensayos incluidos en esta antología proponen las problemáticas e igualmente proponen una solución. Entonces, o sea, todos los materiales que el maestro Mauricio del Olmo nos dio para el curso, nos enriquecieron de una forma tan buena que, o sea, escribimos estos trabajos y pues sí, con toda esta construcción de nuestro conocimiento y obviamente el cambio de percibir las lecturas. Ya no leemos de la misma manera, la Eneida, ahora a cuando entramos a la carrera, por ejemplo. O sea, ya con todos estos recursos, ya, o sea, tenemos esta lectura literaria que nos enriquece literariamente, pero nosotros también construimos una crítica, ¿no? O sea, ya no decimos como, wow, sí, es arte que maltraten a las esclavas, ¿no? O sea, no, ya es como, ok, sí, esto es misoginia. Ya identificamos todas estas problemáticas en la literatura clásica, en lo que se enaltece, en el canon literario. Ya no salimos justamente del canon literario. O sea, gracias a todos estos materiales que se incluyeron en el curso, como que se expandió todo el campo que podemos explorar. Ok, muchas gracias, Yomara. ¿Algo más? ¿No se escucha tu micrófono? ¿No? Bueno, vamos a dar por terminada esta charla. Bueno, pues todos voy a seguir leyendo, perdón, los comentarios, perdón, ya me estaba distrayendo. Bueno, Editorial Piedra Besoar dice que ya llevan 300 lecturas, descargas, que sean descargas y que los puedan leer, ¿no?
Adela pregunta cuál es el link, ya está ahí en, en los comentarios. Silvana Gallardo, un gran trabajo, felicidades, que se difunda la literatura de nuevos talentos. Bueno, que también eso quería hacer un comentario. En esta ocasión, ustedes funcionan en esta ocasión como escritoras, escritores, pero también funcionan como promotores. Es algo que hace algún tiempo no se realizaba tanto. Las personas casi esperaban a que la parte de difusión se hiciera en otro formato, digamos que viniese la universidad a realizar un congreso y a partir del congreso, hasta que llegara el día del congreso, podrían difundir sus trabajos, ¿no? Cosa que ahora ya no es así, digamos, se organizan, buscan a alguien que pueda hacer la convocatoria y se hace. Ya la difusión de su trabajo ya no se queda solamente en la parte de la redacción, ¿no? Y eso también alguna vez me tocó ahí en la universidad, que nos preguntaron unos catedráticos que cómo podríamos hacer un congreso, ¿no? Que tal vez y le decíamos, pues bueno, lo realizamos, y cómo podríamos decidir que nuestro trabajo ya era posible de publicación o de exponerse en un congreso. Decíamos, bueno, pues lo aprendimos de ustedes, ¿no? De los que nos enseñaron, de las que nos enseñaron. Entonces, pues bueno, tenemos todas las herramientas, y si ustedes dudan de eso, pues yo creo que no está tan bien. Pero en esa ocasión me acuerdo que dijimos, pues, somos de las últimas, del último trimestre o penúltimo trimestre, por ahí decíamos, pues bueno, somos los que aprendimos de ustedes, entonces podemos manifestarnos, ¿no? Y otra cosa, bueno, hay un periodista que lo leí alguna vez en el New Yorker, que decía, creo que se llama Adam Gopnik, que decía que los jóvenes eran los filántropos verdaderos, porque realmente son los que no les importa estar ofreciendo su trabajo, ofreciendo su creación para el mundo entero, ¿no? Digamos, con el tiempo se va perdiendo, pero ya eso, ¿no? Entonces creo que en esta ocasión ustedes están cumpliendo esa función tanto de crear, de analizar, de estudiar, obviamente, y de promover. Y eso es súper importante, porque no siempre se hace. Bueno, dice, ¿quién más? El doctor Miguel Maldonado, felicidades, Yomara. Raquel Rueda dice, excelente trabajo, muchas felicidades. Flor María Cano Escobar, muchas felicidades. Gallardo Sánchez, excelente tu participación. Elena, Julio Gallardo Sánchez, felicidades, Farus, gracias. Raquel Rueda, felicidades, Armando. María Rocío Gallardo Sánchez, excelente tu participación. Elena, felicidades. Yasmín Rodríguez, felicidades, Armando, excelente. Flor María Cano Escobar, muchas felicidades, Yomara. Marco Sánchez, Armando, muy guapo, dice, excelente presentación de todos. Gracias a todos ustedes por su dedicación a estos temas tan importantes, sobre los que hace mucha falta reflexionar. Adela Cervantes, Armando, la comunicación y textos del feminismo desde tu punto de vista es muy interesante. Yasmín Rodríguez, excelente comentario de los tres chicos, felicidades a los tres. Julio Gallardo Sánchez, felicidades a todos, autores, mucho éxito. Tellez García, muchas felicidades, Elena, y demás participantes. Es el inicio de tus futuros logros. Elena, siempre increíble. Yomara, genial. Marco Sánchez. Sebas Maldonado, muchas felicidades. Yomara, Naomi. Sebas Maldonado, ¿cómo sienten que estos ejercicios teóricos cambiaron su perspectiva de lectura? Digamos, estos ejercicios teóricos hicieron que cambiara su perspectiva de lectura. Si alguien quiere responder, no sé, en lo que sigo leyendo aquí. Carlos Vázquez, felicidades, Elena. Adela Cepán, felicidades, presentadores. Un gran futuro los espera. Gracias a ustedes, Pedro Piedra Besoar. Rocío Spencer, felicidades, Elena. Alan Suárez, importante esfuerzo para dinamitar el dogmatismo que cerca a la literatura, dice Alan Suárez. Gallardo Sánchez, felicidades, chicos, mucho éxito. Todavía faltan más, no sé. Raquel Rueda, gracias por brindarnos esta herramienta y difundir el conocimiento.
Silvana Gallardo, excelente propuesta, donde tienen opciones para explorar temas que inquietan en estos tiempos con libertad absoluta. María Rocío Gallardo, seguro que leeré su libro, gracias. Coco Ortiz, felicidades por ese gran trabajo, que este sea el primero de muchos. Lupita Vázquez, felicidades. Coco Ortiz, felicidades. Yomi, Francisco Cervantes, ¿qué es lo que ustedes esperan de un lector como reacción después de leer su libro? Felicidades por haber alcanzado este momento inicial de un prominente futuro. Arturo Gallardo, felicidades. Elena y Coco Ortiz, excelente participación. Bueno, son un montón de comentarios. ¿Alguien quiere responder algo de lo que preguntaron? Ya para terminar. Sí, bueno, yo le presté especial atención a la última pregunta, que cómo esperamos que reaccionen los lectores. Sí. Y ahora sí que hay libertad absoluta. O sea, si no, pueden no estar de acuerdo, pueden estar de acuerdo. El chiste es que creo que hablo por todas y todos al decir que buscamos poner estos temas sobre la mesa y que sean un tema de discusión para la reflexión. Y pues igual y lograr algún cambio, o quizás no, o sea, quizás logramos algún repele, pero pues sí, o sea, que ya esté allá afuera en nuestro libro, en nuestras ideas. Muchas gracias. ¿Alguien más desea responder? Es eso, exactamente. O sea, yo extiendo el comentario de Elena, porque lo que estamos haciendo no es, discutir o tratar de imponer nuestro modo de ver la problemática, sino es, a modo de conversatorio, ¿no? Estamos conversando cuál es la idea, cuál es el problema que yo considero importante comunicar, lo presento, son todos estos trabajos, todos estos artículos que están ahí, y es a modo de conversación, ¿no? Entonces, simplemente es una idea más, la terminas de leer, una idea más, la reflexionas, la cuestionas, te parece bien, te parece mal, ¿no? Y pues la reacción, como dice Elena, es totalmente libre, ¿no? Yo estoy sobre la primera pregunta que hizo, que es como que si cambió nuestra perspectiva al leer textos después de nuestros textos escritos, nuestros ensayos. Y yo creo que más que cambiar nuestra perspectiva de lectura, yo sí tuve un aprendizaje muy grande, en el sentido de que algo que tú decías mucho sobre esta cosa de también ser difusores, ser divulgadores, también es una respuesta, yo creo, una necesidad generacional de que si no hay espacios para nosotras y nosotros dentro de ciertos esquemas muy cerrados, ¿no?, de participación teórica o crítica, pues hay que hacerlos, ¿no?, y hay que habitarlos. Si no hay momentos en los que se nos sean aceptado ciertas dinámicas, ciertas dudas, ciertas urgencias, ciertas temáticas, pues hay que ponerlas sobre la mesa de la forma y con los medios con los que tengamos y con los que podamos trabajar. Eso creo que para mí fue un aprendizaje después del libro, que más allá de ser una persona, una lectora, como autora misma también pienso en todas las posibilidades que hay sobre pensar y repensar una cotidianidad, ¿no? Algo que les decía es que ningún tema nos es ajeno, ni para los que estudiamos letras, ni para los que no estudian letras, ni para quien no estudia humanidades. Los temas son muy cercanos, son muy localizables, se habla de series, se habla de libros muy conocidos, se habla de Harry Potter, como ya mencioné. O sea, estos temas no son solo de un círculo, no son de un canon y nos pertenecen tampoco, sino más bien están en la cotidianidad y pueden ser de cualquier persona, los pueden dirigir hacia cualquier reflexión. Entonces, nada, más bien mi perspectiva de lectura no cambió demasiado, aunque ahora hago énfasis en ciertas cosas, ¿no? Trato de leer más autoras, trato de intentar leer más autoras indígenas, mexicanas, etcétera, ¿no? Hay una decisión también ahí personal de qué consumo y qué no, intelectualmente hablando. Y también justo una necesidad, como digo, generacional, y creo que hablo por todos quienes formamos parte del libro,
de que si no tenemos espacios propios o si no, no son aceptados espacios propios, que de pronto eso en la academia es un poco agresivo, violento, por así decirlo, la apertura o el acceso a, pues hay que hacerlo, ¿no? Y justo por eso va el agradecimiento también a Pedro Besoar por darnos el espacio de habitar ese pequeño espacio que es que representa el libro, ¿no? Para nosotras y nosotros. Perfecto, muchas gracias Elena, Yomara, Armando y a los demás participantes, de este libro, que en verdad, pues búsquenlo, traten de descargarlo, de leerlo en línea, que esa es la gran ventaja de estos tiempos, pero hay que accionarlo, ¿no? Digamos, las cosas no funcionan si no se accionan, si no se leen, si no se reflexionan, y si no sucede eso, pues por más que intentemos que las cosas cambien, será muy difícil. Pero pues el ánimo que tienen ustedes, el ánimo que le ponen, el conocimiento que pusieron en el estudio, en leer, pues se manifiesta de esta manera. Y pues muchísimas gracias. Los dejamos en esta ocasión, digamos, fue una charla muy amena. Les agradezco su presencia a todas y todos los que estuvieron en la red social de Editorial Farus. Los invitamos para las demás actividades que tenemos de manera frecuente. Precisamente mañana tenemos una presentación del libro Tiempo de Aguas de Fernando Cortés en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca de manera presencial, pero también estará en las redes sociales. Entonces, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias.